Buscadores de los retros, y más que nunca este nombre viene perfectamente al vídeo, porque sí, por fin he encontrado los cartuchos perdidos. Y diréis, ¿qué cartucho? Porque a ti se te han perdido muchas cosas en muchos unboxing, aunque luego han ido apareciendo. Pues bueno, os pongo en situación. En 2019 hicimos un viaje a Estados Unidos, ¿vale? Estuvimos en varios sitios, en varias ciudades, y el último sitio en el que estuvimos, en Los Ángeles, pues visitamos una tienda de videojuegos, una tienda que estaba en Little Tokyo. Little Tokyo pues es un barrio con tiendas japonesas, restaurantes, un montón de cosas, todo típico de Japón, regentado por japoneses, obviamente. Y bueno, pues si no habéis estado en Japón, aquello es lo más parecido, se parece bastante, en miniatura, en pequeñito, pero está muy chulo. De hecho, os dejaré el enlace aquí arriba y debajo en la descripción para que veáis el vídeo de Los Ángeles. Bueno, ya si queréis ver el resto de vídeos, ¿no? El de Hawái, el de San Francisco. Bien, pues, como decía, en la tienda de Los Ángeles compramos unos videojuegos y a la vuelta pues no aparecieron. Cuando yo hice el vídeo, desgraciadamente, 6 meses después, que ahora ha hecho un año y un mes, porque el vídeo lo subí el 10 de febrero de 2020, que no aparecían los juegos, no aparecían. Y de repente mi mujer ha abierto una caja por ahí que había en el trastero y han aparecido los juegos. Y digo, pues nada, vamos a enseñárselo al personal. Así que venga, vamos allá. Bueno, pues antes de enseñaros lo que compramos en la bolsita, voy a enseñaros esto de aquí. Y diréis, ¿esto qué es? Esto es una moneda de un centavo, de 5 centavos, probablemente. Bueno, pues existen unas máquinas que ya han llegado aquí a España, en el que tú puedes coger una moneda y elegir una serie de entre 4 o 5 imágenes para que se grabe en la moneda. Esta moneda, bueno, pues tú la pones junto con una monedita, 2 de, en Estados Unidos, 2 de 50 centavos, aquí creo que es 1 euro, en España, eliges la imagen típica que haya en la máquina, de las 4 o 5, y luego empiezas a darle una manivela, hasta que sale la monedita, ¿vale? Esta monedita con la imagen grabada. No sé si lo estáis viendo bien, es la bahía de San Francisco. Vamos a poner así mejor. Ahí está la bahía de San Francisco, creo que sí. Lo voy a poner aquí arriba y voy a ver si consigo enfocar. Ahí está, ¿vale? Bueno, más o menos se ve la bahía de San Francisco. Os dejaré de todas maneras una foto, porque la verdad es que, bueno, pues la maquinita está bastante chula. Y nada, pues esto es una de las cosas que se extraviaron en el viaje. Y ahora vamos aquí, vamos allá con la bolsita. Bueno, pues aquí, como estáis viendo, Retro Game Camp Akihabara, desde Akihabara con amor, pues es una tienda especializada en videojuegos, que yo creo que tendrá una especie de sucursal, algún convenio, lo que sea. Ellos importan videojuegos desde Japón. Los juegos obviamente no tienen los mismos precios que si fuéramos allí a Japón, pero bueno, siempre vas a encontrar curiosidades y probablemente sean cositas más económicas que su precio de aquí. Bueno, aquí tenemos el nombre de la tienda, retrogamecamp.com, que podéis echarle un vistacillo. También os dejo en la descripción el vídeo de Los Ángeles con la visita a la tienda, con un vídeo largo, imágenes, un montón de cositas. La verdad es que son súper simpáticos, súper apañados. Puedes hacer todas las fotos, todos los vídeos que tú quieras, le puedes preguntar todo lo que quieras, le puedes decir que te prueben un juego, que te prueben otro juego. Están allí, súper amables, no tienen ningún problema. No me enrollo más y vamos a abrir la bolsita y a ver qué tenemos por aquí. Pues, bueno, tenemos el ticket con el cash que costó. Os voy a enseñar el cash, ahí está, 19,71, o sea, 18 más impuestos. Y bueno, pues vamos a empezar por el más baratito es este Kunio-kun, un juego de la saga
Kunio Kun, bueno, ya sabéis que en los que se basaron los Double Dragon y unos pocos de juegos más, digamos que son los que lo comenzaron todo. No recuerdo el nombre ahora mismo del juego, no sé cuál es. Y porque está en japonés, bueno, ya si vosotros lo conocéis, pues lo dejáis en la descripción, por favor. Y un juego muy, muy divertido. Es un beat'em up, por la cual te da igual que está en japonés, porque eso es pega puñetazo, pum, 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 como si no hubiera un mañana hasta llegar y acabar con los malos de cada fase, el jefe final de cada fase. Y tenemos por aquí este otro que es el ta-ta-ta-ta-ta, este Adventure Island, el Aventura Island, este juego que copiaron el Wonder Boy con muchísimo descaro, los señores de Nintendo, que luego se quejaban de que le copiaban sus licencias y esas cosas. Y bueno, pues este desarrollado por Hanzo, este costó 10 dolaritos, aquí está el precio. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a probarlo, ¿no? Bueno, os lo voy a enseñar un poquito más de cerca para que lo veáis. Aquí, enfoca, ahí está, mira qué bonito, qué chulo. La verdad que un gustazo encontrar estas cositas allí. Ya digo, bueno, no son juegos baratos, no están a precios de Japón, obviamente, en Japón seguramente costarán más económicos. Pero oye, aquí la verdad es que es dificilillo de encontrar, ¿no? Este, bueno, esto lo podemos encontrar en europeo, en español. Pero este es un juego que este yo creo que aquí no lo vamos a encontrar ni en broma. Corregidme si me equivoco, me lo decís, por favor. Bien, como he dicho, vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Y voy a usar esta Game Boy Pocket. Vamos a probar primero el Kunio. Pa, 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 pa. Así, así. Bien. The Technos Japan Corporation. ¿La escucháis en serio, no? Ahí está a tope. Bien. Pues un P-Start. Fijaos, yo creo que el cartucho tiene memoria porque pone un P continúe. O sea que lo mismo. Aquí nos está contando toda la historia de que tendremos que salvar a nuestra chica, seguramente, efectivamente. Ahí va con su parejita, le pegan y probablemente se le dicen: ¡Tú, chulo puta! ¡Dame todo lo que lleves en la cartera! ¡Dame el dinero del bocadillo! Y cosas así, ¿no? Bueno, pues aquí, ahí toma, toma, patadón. Toma, toma, ahí lleva, ahí lleva, ahí lleva. ¡Uy, que me están pegando! ¡Uy, que me están pegando! Vale, ¿qué ha pasado? Ahí está. Vale, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, que me están dando! Dale, 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 dale. ¡Revíntalo, revíntalo! Esto es el viejo truco de atacar de uno en uno. Ahí está. Bien. Ah, no da codazo. Bueno, le doy. Si le doy los dos a la vez, se agacha. Patada, puñetazo. A ver si logramos. ¡Hostia! ¡Hostia! La que me acaba de dar. Con la porra, el mamón. Ahí está. Toma ahí, chaval. Vale, ya estáis viendo, ¿no? Que los jugadores hay que darle dos golpes porque si le das uno, 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 como que no. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Toma! ¡Nube qué puñetazo, chaval! Está reventado. Toma, toma. Y otro más. No vale. Bueno, pues como veis, un beat'em up de la vieja escuela. Bastante bien portado. ¡Toma, chaval! ¡Hostia, cómo he hecho eso! ¡No vi el Shoryuken que acaba de hacer! ¡Toma, chaval! ¡Hostia, qué juego! ¡Qué flipe de juego! Me flipa, me flipa. Gran comprita, sí, señor. Madre mía, qué bueno, y ahora vamos con este. ¡Qué bueno! Me ha encantado, señores, me ha encantado, me ha encantado. Bien, Start. Vale. También es de Hudson Soft, qué casualidad. Vale, dice Fern Island.
Seleccionar ítem. Ah, vale, ¿se ve? No sé. Venga, este no. Ah, no puedo comprar. Pues ya está. Lo estáis viendo bien. Aquí. Así, perfecto. Vale, es un Wonder Boy. Ah, vale, mira. Malvatín. Vale, he perdido el monopatín y ahí me han matado. Bueno, pues sí, efectivamente es un... Bueno, pues es un Wonder Boy. Wonder Boy, la conversión que sacaron de esta de Nintendo. Este Adventure Alien. La verdad es que no he jugado el juego de NES, lo tengo que confesar, ¿vale? Pero, bueno, es bastante... bastante correcta, ¿no? Yo diría que sí, por lo menos sí. Vale, voy montado en un dragón. ¡Tía! Uy. Primera fase terminada, completada. Fijaos, esta de aquí, esta es la protección, ¿vale? Que lo tiene todavía el plastiquillo. Elijo un huevo por primero. Pues yo creo que es una gran conversión, de la Adventure Island de NES. Supongo que estará basada en ese. Y me mola. Ahí hemos perdido el dragoncillo y aquí hemos muerto. Bueno, chicos, hasta aquí el unboxing. O el descubrimiento de los cartuchos perdidos. Espero que os haya hecho tanta ilusión como a mí. Que le veáis, le deis una visual al videito de Japón. Espero que os guste también este experimento que hemos hecho, ¿no? Con las dos pantallitas. Ay, calla. Con las dos pantallas. Y nada, pues si es así, decídmelo, déjamelo en los comentarios. Y a ver si bueno, pues investigo a ver cómo mejorar un poquito la calidad. Parece que esta, la calidad de. La pantalla, bueno, el móvil lo estoy capturando a través de la aplicación esta Android Cam. Entonces está perdiendo calidad porque está grabando supuestamente a 4K, pero esto no es 4K, aquí hay una pérdida de calidad que es bastante obvia. Y pero bueno, intentaré mejorar poco a poco mientras consigo, pues a ver cómo lo hago. Lo dicho, muchas gracias por ver el vídeo. Me ha encantado recuperar estos cartuchillos perdidos y nos vemos en el próximo videito, que será el de alcanzamos ya el futuro. Venga, un abrazo. Adiós.